vamos a abrir esta clínica municipal de emergencia en donde van a poder ser atendidos todos aquellos que no pueden asistir a la clínica. Así que en esta mañana van a tener la oportunidad, tendremos médicos acá que nos van a estar atendiendo, enfermeras, personas, amigas, socias de nuestra institución que nos están colaborando ante esta crisis. Y me atrevería a decir que quizás somos pioneros en esto, porque como municipalidad es una responsabilidad nuestra poder atender a nuestra población, ver las necesidades más urgentes de nuestro municipio. Y es así que ahora en unos minutos pues vamos a dar paso ya a lo que es la asistencia médica acá en nuestro municipio. ¿Verdad? Les rogamos un poquito de paciencia y gracias al señor alcalde municipal, al consejo municipal, también a los empleados de la municipalidad, al cuerpo técnico, bueno, todos los que estamos involucrados en este trabajo, en este esfuerzo. Como lo pueden ver, pues hasta los niños nos están colaborando y es así como el municipio va a salir adelante. Lo hemos hecho en años atrás, durante los tiempos de emergencia de las tormentas, y lo vamos a seguir haciendo en estos momentos de crisis en el cual está el sistema de salud en nuestro país, no solo acá en San Julián, sino en todo el país. Bueno, buenos días. Aprovechando que anda la Escuela Juan Pablo Duarte en esta celebración dedicada al niño, les pedimos que se quedaran un momento acompañándonos. Y bueno, ya todos sabemos cuál es la razón de estar en este evento, que es precisamente que, motivados por la crisis que ha generado la huelga del sistema de salud a nivel nacional, la municipalidad, en respuesta a un mandato de ley, ¿verdad?, que incluye el poder cuidar a la ciudadanía en los diferentes aspectos, incluyendo el de salud, ha decidido, como lo decía nuestro compañero José Isaías, abrir una clínica municipal de emergencia. ¿Verdad? Yo quiero, en primer lugar, agradecer a nuestro consejo municipal y, por supuesto, al doctor Ayala y a los demás o demás amigas, doctoras que se han hecho presentes para acompañarnos en el inicio de esta emergencia que nosotros vamos a estar atendiendo como municipalidad. Quiero decirles que no es propiamente una situación que vamos a manejar solo como alcaldía. Tenemos una serie de cooperantes, entre los cuales vale mencionar el caso de don Ernesto Sánchez, quien ha habilitado una cuenta en una farmacia en donde vamos a poder accesar medicamentos especiales, los cuales no tenemos a nuestra disposición en la farmacia de la clínica municipal. Yo solo quiero leer brevemente el artículo 2 del Código Municipal, con una parte de él, como justificación y bajo el esquema de ley que nosotros nos amparamos para poder hacer una inversión de los fondos municipales en este esfuerzo. En una parte dice: el municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que de la sociedad local con autonomía, que garantiza la participación, perdón, popular en la formación y conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, el cual, como parte instrumental del municipio, está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente, ¿verdad? Más adelante, por supuesto, hace referencia al tema de la salud. Así es de que, gracias de antemano a las compañeras doctoras y amigas que se hacen presentes para acompañar este importante esfuerzo, ¿verdad? Es importante hacer notar también que todo servicio que se preste en esta clínica municipal es gratis, ¿verdad? Al que se le ocurra cobrar un centavo le vamos a cortar las manos, ¿verdad? Así es de que eso es importante que la gente lo sepa. Todo servicio que preste la clínica municipal es gratis. Así es de que, por aquello de las dudas, si aparece una persona que les quiera cobrar ni un centavo, ¿verdad? Si algo me interesa aclarar es eso.
ni un centavo se va a estar solicitando en este esfuerzo. Así es de que gracias nuevamente, especialmente a los doctores y doctoras que nos van a colaborar, asistentes, ¿verdad?, enfermeras, y también al personal de la alcaldía municipal, que vamos a estar laborando a partir de este momento las 24 horas del día, mientras dure la huelga del sistema de salud nacional. Hay un importante grupo también de alumnos y alumnas del INSAC, del Instituto Nacional de San Julián, que nos están desde ya apoyando y están aquí con nosotros, ¿verdad? Así es de que, amigos y amigas, de esta forma damos por aperturada la clínica municipal de emergencias, en la cual esperamos la gente con confianza venga a apoyarse en sus emergencias médicas. Nada más estaremos atendiendo emergencias, ¿verdad? Nuevamente gracias y esperamos que Dios nos ayude en este momento tan difícil en nuestro país, y nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Gracias y buen día. Bueno, fuerte el aplauso para la Manuel de Jesús Beltranena, aquí no. ¿De dónde nos visita? De Santa Isabel, Ixhuatán, barrio El Niño. ¿Qué le parece la apertura de esta clínica? A mí me ha parecido bien, porque yo por primera vez que vengo a esta clínica también, creo que voy a ser atendido. Y por todo eso, pues porque nosotros la necesidad de nosotros, los pobres, es esa, de que tenemos la esperanza de que las clínicas tienen que estar abiertas. Va. Sí. Gracias. De la colonia El Balsamá. ¿Qué le parece la apertura de esta clínica municipal? Bueno, está bien, porque hoy no hay medicina en la clínica, no están abiertos. Está bien lo que están haciendo, ¿verdad? Y dándole gracias al señor alcalde y al consejo, va. Solamente. Pues para mí pues está bien, gracias a Dios, pues porque ahorita no están, ¿verdad?, atendiendo en la clínica ya, la idea que ahorita está aquí, pues para mí está bien. Gracias a Dios, pues, y el esfuerzo del señor alcalde y todos, pues, los que lo rodean a él aquí también, ¿verdad? Les agradezco bastante, pues, porque están atendiendo a toda la gente, pues, que necesita, ¿verdad?, la ayuda por la medicina. Porque como uno, como pobre que es, no tiene dinero para pagar una consulta, ¿verdad? Estamos escasos de dinero. Está bueno porque más que han cerrado la clínica, cabal ya para las personas que están enfermas. Está bien, me parece bien. ¿Qué está pasando con su Ahorita yo a la niña traigo porque ella está enferma del estómago.